Muy buenas noches. Mi nombre es su hermano Miguel Arturo. Y desde el Santuario del Corazón de Amatista, en nombre de la Fraternidad del Corazón de Amatista, vamos a continuar con la lectura del libro San Germán y los Siete Arcángeles, Mensajes para la Era de Acuario, de Elizabeth Clare Prophet. El tema de hoy se titula Haz de la Era Dorada de Acuario una realidad, por San Germán. Salve, hijos e hijas del sol dorado, de Lemuria y de la Atlántida. Salve, hijos e hijas de las antiguas civilizaciones de Sudamérica, que están destinadas a empezar a destacar de nuevo. Cada uno ha venido al altar de Dios para renovar su cita con su amor perfecto, con la persona y la llama de la diosa de la libertad. Y he aquí yo, San Germán, estoy con vosotros, porque mi responsabilidad ante la divinidad es llevar a esta civilización y a aquellos que evolucionan en este planeta a una era dorada de Acuario. Amados, os ruego, ayudadme en este empeño. Os doy las gracias, damas y caballeros, por vuestra amabilísima bienvenida. Expreso mi gratitud a los siete logos solares y a los patrocinadores del Gran Sol Central, que han permitido que me aventure de nuevo con un préstamo de capital que puedo poner sobre la mesa del Consejo de Darjeeling para los portadores de luz del mundo. Por tanto, os reúno en mi corazón para que con óptima laboriosidad podáis uniros a los representantes de muchas naciones que tienen el mismo propósito de servir junto con las huestes del Señor para traer la era dorada de Acuario. La era dorada de Acuario, por tanto, debe llegar. Y para que llegue, los corazones ardientes de todas las naciones y de todos los continentes deben abrazar mi causa y hacerla suya. Y creedme, los que abracen mi causa tendrán mi auspicio. Chelas de Sudamérica, preparaos para la séptima raza raíz. El corazón de la victoria depende de lo que los chelas de Sudamérica hagan por sus compatriotas durante su vida. Sí, y depende de las bases que establezcan, las cuales harán posibles que los miembros de la séptima raza raíz encarnen. Por eso les pido que despejen el camino para que estos santos inocentes puedan encarnar. Llamad a los señores del karma para que estas almas puedan encarnar a su debido tiempo, de acuerdo con el calendario previsto, y aseguraos de llamar a sus ángeles que, como Jesús dijo, ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Llamad a estos ángeles para que vayan delante de estas almas y las escolten en su descenso a la tierra, cuando el Dios Padre Madre les abra la puerta. Os pido que esgrimáis la espada de llama azul del Arcángel Miguel para liberaros hoy, mañana y todos los días de las cargas que puedan sobreveniros. Aceptad vuestra realidad divina. Aceptadla, os digo, amados.
porque entonces conoceréis la realidad de mi amado mentor, el gran director divino. Él, como sabéis, es el principal patrocinador de la séptima raza raíz. Estáis sobre el escenario. Las decisiones que toméis determinarán el curso de la civilización. Oh, amados corazones, me dirijo a todos y cada uno de vosotros, tanto si habéis sido nuestros estudiantes durante muchos años, como si es la primera vez que habéis oído hablar de San Germán, o de los maestros ascendidos, o del poder de la palabra hablada. He aquí os saludo, y yo, San Germán, me inclino ante la luz de vuestros corazones. Seréis un pueblo elegido si decidís comprometeros de forma incondicional al desafío de establecer una era dorada de Acuario. Os he presentado ciertos presagios anunciados por la astrología actual y la futura, para que podáis comprender que el hecho de que el reloj cósmico diga que estamos entrando en la era de Acuario no es una garantía de que vaya a ser una era dorada. La mensajera no es la única que está sobre el escenario, amados. Vosotros también estáis sobre el escenario e interpretaréis vuestros papeles, como yo he interpretado mi papel y muchos papeles en el escenario del mundo. Sí, hoy son vuestras decisiones, las decisiones que vosotros toméis, amados, las que determinarán el rumbo de esta civilización. ¿Quién sino vosotros, los hijos e hijas de Dios, debería determinar su rumbo? Benditos, ni los gnomos, ni las ondinas, ni los silfos, ni las salamandras pueden salvar al mundo sin vosotros. ¿Y pueden hacerlo los ángeles sin vosotros? Os digo que no, porque vosotros tenéis libre albedrío y esta es vuestra causa. Dios os ha llamado para que lo hagáis, pues es vuestro llamado a Él. Y si abrazáis la causa y marcháis con las legiones de la luz, obtendréis vuestra victoria hasta alcanzar la vida eterna. Que vuestra meta sea ascender en esta vida. Deseo hablaros del llamado que Dios os hace para que logréis realizar la ascensión en esta vida. Buscáis la unión con vuestro esposo divino, y vuestra alma está hambrienta de verdades superiores que la mensajera puede ofreceros y que os traerá. Vuestro profundo deseo es ser instruidos en las cosas divinas por la mensajera, porque vuestra alma sabe que ella trae y tiene las llaves de vuestro sendero. Sí, habéis estado conmigo durante miles de años y ahora anheláis la unión de vuestra alma con Dios. Os decís, ya he estado en el planeta Tierra durante suficiente tiempo. He estado pagando mis deudas con el lado oscuro durante demasiado tiempo. Ahora le pagaré mis deudas al lado de la luz y deseo transmutar mi karma por medio de la llama violeta. Por tanto, colocaré el regalo de mi corazón sobre el altar de esta civilización y sobre el altar de San Germán y de la maestra Porcia. Esto es lo que prometo hacer para establecer esa autotrascendencia que nace de mi santo ser crístico. Por tanto, ayúdame, oh Dios. Amados, es hora de hacer un voto ante Dios sobre lo que vais a llevar a cabo por Él durante los años de vida que os quedan, desde hoy hasta el día de vuestra ascensión. Yo, San Germán, me he encontrado con muchas clases de personas en el curso de mis encarnaciones en la tierra. He visto potentados y reyes, sabios y necios.
esclavos y gente corriente y también personas sin hogar que se han convertido en una nulidad. Sí, he estudiado y he examinado a fondo a los seres que evolucionan en el planeta y habiendo hecho esto, he de decir que estoy eternamente agradecido por haber realizado mi ascensión el 1 de mayo de 1684, para poder presentarme hoy ante vosotros como uno de los inmortales. Porque al haber experimentado siglos de existencia terrenal y al haber realizado mi plan divino y cumplido mi razón de ser, incluyendo haber logrado equilibrar mi karma, he recibido la dispensación de Dios Todopoderoso de ser el jerarca de la era de Acuario y el caballero comendador de la fraternidad del santuario del corazón de Amatista. Perdón, y el caballero comendador de la fraternidad de los guardianes de la llama. Y no me cabe la menor duda de que el lugar más ventajoso en el que puedo encontrarme es justo donde estoy, y de que el lugar más ventajoso en el que vosotros podéis encontraros es precisamente donde estáis. Pero si al final de esta vida estáis cualificados para ascender, el lugar más ventajoso en el que podréis estar desde este momento será las octavas de luz, porque como maestros ascendidos, vuestra capacidad para llevar a aquellos que evolucionan en la Tierra hacia octavas superiores, de forma que también ellos puedan lograr la unión con Dios, será ilimitada. Amados, por mucho que deseéis permanecer en encarnación en el planeta durante siglos, e incluso hasta que la última corriente de vida haya ascendido, o haya pasado por la segunda muerte, yo no os lo aconsejo. Más bien quiero que sepáis que si hacéis de vuestra meta en la vida lograr la ascensión y alcanzáis ese objetivo, prepararéis el camino para que millones de personas sigan vuestros pasos y alcancen la unión con Dios. Si publicáis las enseñanzas de la mensajera en forma de grabaciones de audio o de vídeo para radio o televisión, veréis cómo la palabra recorrerá toda la tierra y las personas del mundo entero, aunque no entren en contacto personal con la mensajera o con esta actividad, recibirán desde su corazón y desde el mío una ráfaga de energía de llama violeta. Sentirán un llamado de Dios. Y si no han sido buscadores, pues bien os digo que lo serán desde ese día en adelante. Porque el llamado de Dios, amados, es algo irresistible. Y cuando sintáis mi momentum de llama violeta girando alrededor de vosotros y los vientos del Espíritu Santo en vuestras velas, entonces comprenderéis que vuestro mayor cometido será ofrecerle a la humanidad un ejemplo de la casa, de la casa sellado en las arenas del tiempo y de la eternidad. Muchos de vosotros realizasteis descubrimientos científicos en la Atlántida que debéis realizar de nuevo en la era de Acuario. Por tanto, quiero que sepáis que lo que habéis escuchado de mis profecías para Sudamérica y para el mundo no es sino un mero presagio del futuro. Yo diría que en vuestra historia, desde la primera vez que pusisteis los pies sobre el planeta y sobre estas tierras, jamás habéis afrontado un desafío igual al que ahora os enfrentáis, y como el que vosotros y vuestros descendientes afrontarán durante los próximos 200 años. Así, amados, desearía abriros los ojos. Para ello, os invito a vuestra alma vestida en la envoltura etérica mientras vuestro cuerpo físico duerme,
a que vengáis esta noche a mi retiro situado en la Cueva de los Símbolos en Norteamérica. En respuesta a vuestra petición, mis ángeles os escoltarán allí para que podáis conocerme y conocer la tecnología que introduje en civilizaciones enterradas en las arenas movedizas del tiempo. Esta tecnología fomentó la iluminación, eliminó el trabajo fatigoso y llevó a la gente a un conocimiento superior de su presencia divina. Es más, por dispensación especial de los señores del karma, esta noche y en noches sucesivas, os mostraré los mapas de las civilizaciones antiguas, así como los registros de vuestras vidas pasadas, para que podáis comenzar a percibir la visión global de lo que habéis sembrado y cosechado en vidas pasadas y en la presente, y de qué decisiones actuales y futuras os aguardan como oportunidades en esta vida. No os asombréis de que hace más de 12.000 años en la Atlántida muchos de vosotros hicierais descubrimientos científicos que debéis realizar de nuevo en la era de Acuario. Bajo mi supervisión cuidadosa perfeccionaréis estos inventos. Y si los ponéis con generosidad sobre el altar de la humanidad y beneficiáis a la raza, podréis lograr vuestra ascensión al final de la vida. Cuando vengáis en vuestros cuerpos sutiles al retiro del Royal Titón, en el mundo celestial, que se corresponde con la montaña llamada Gran Titón, en el estado de Wyoming, Estados Unidos, vuestras almas, vuestros cuerpos causales y vuestras auras comulgarán con las almas y los cuerpos causales y las auras de los norteamericanos. Y os digo, amados, que desde el primer momento en el que entréis en el retiro del Royal Titón, sin lugar a dudas sabréis que las escuelas de misterios existen y sabréis que muchos retiros de la Gran Hermandad Blanca os han abierto sus puertas a vosotros y a los portadores de luz del mundo, para que todo aquel que tenga el potencial espiritual de unirse a Dios pueda acelerar su curso y cumplir su destino apasionante en esta vida. No hay copa o elixir tan dulce como una pasión satisfecha, sí, la pasión de mi sueño de libertad, que se convertirá en realidad porque vosotros aún me ofrecéis vuestros corazones, vuestras manos y vuestras voces, a través de los cuales puedo llegar hasta los seres que evolucionan en este planeta. La era de Acuario debe ser inaugurada en toda nación y en todo continente. Envío a mi mensajera no solo a Buenos Aires, sino a todo el mundo, porque la era de Acuario debe ser inaugurada en toda nación y en todo continente. Este es el cometido de la mensajera, y también lo es de mis guardianes de la llama, de todos los chelas de El Morya. Me gustaría hablaros de la severidad del karma que se ha acumulado durante miles de años, el cual está siendo liberado por los señores del karma. Si pudierais leer lo que está escrito y comprender lo que podría hacer acaecerle a esta civilización en términos de cataclismo, no desperdiciaríais vuestro tiempo o vuestra energía en conversaciones ociosas. No tomaríais vuestros libros de decretos y canciones que la mensajera y su personal han preparado para vosotros, y haríais estos decretos y cantaríais con entusiasmo. Estudiaríais también la ciencia de la palabra hablada, libro publicado en español y portugués. Llegaríais entonces a comprender realmente en qué consiste el gran poder del patrocinio del señor Maitreya, porque él viene de Oriente, del linaje de los grandes Budas,
para elevar vuestra conciencia hasta los niveles de las enseñanzas y de los maestros de Oriente. Así que me alegro de estar con vosotros. Me alegro de que mi mensajera esté aquí. Y ahora os ofrezco un regalo especial de mi cuerpo causal que será apropiado para cada uno de acuerdo con su logro, su dedicación y su determinación para llevar adelante su cometido con Dios. Dadlo todo en esta vida. I am, yo soy un alquimista y sirvo a los que evolucionan en la tierra en muchas octavas. Para cada uno de vosotros hay una señal y un símbolo de una alquimia que debéis perfeccionar para ponerla sobre el altar de la humanidad y sobre el altar de las almas de la séptima raza raíz que nacerán en Sudamérica. Amados, os digo que las huestes ascendidas de mundos remotos, incluso del gran sol central, llevan algún tiempo reuniéndose alrededor de este planeta, porque saben lo grande que es esta carga para vosotros, quienes os habéis ofrecido para, como voluntarios para llevar la luz, y conocen la carga incluso mayor que pesa sobre los hombres en general, quienes no saben cómo invocar ni la luz ni la llama violeta, con las cuales podrían transmutar su porción diaria de karma. Por tanto, sed conscientes de que, desde que entrasteis en este sendero y comenzasteis el estudio de esta enseñanza, mediante vuestros decretos dinámicos, no solo habéis podido contactar a miles de personas, a miles de millones de almas, sino que también habéis puesto fin a su sufrimiento por medio de la llama violeta. Reconoced la concesión de poder que hoy os estoy ofreciendo desde mi cuerpo causal, así como el poder de vuestra amada poderosa presencia, I am, yo soy, os está ofreciendo a medida que día tras día aumentáis la frecuencia en el uso de la ciencia de la palabra hablada. I am, yo soy, Saint Germain, y os digo, dadlo todo en esta vida. Dádmelo a mí, y os prometo que obtendréis vuestra ascensión al final de esta encarnación. Además, habéis acumulado anillos y anillos de los siete rayos en vuestro cuerpo causal, en proporción al servicio ofrecido. Y cuando los ángeles escolten a vuestra alma a los retiros del mundo celestial por la noche, podréis visitar civilizaciones doradas de octavas superiores. Descubriréis que durante vuestros viajes nocturnos a la octava etérica, quedáis liberados durante un corto periodo de tiempo de las cargas cotidianas de la carne. No obstante, cuando regreséis al plano físico, deberéis trabajar para equilibrar vuestros cuatro cuerpos inferiores y procurar manteneros físicamente en forma y psicológicamente íntegros a fin de permanecer encarnados y realizar la misión en vuestra dedicación a la poderosa obra de las eras. Transmutad el karma mediante la llama violeta y buenas obras, benditos. No es necesario que os describa los inesperados contratiempos que el planeta Tierra podría sufrir si vosotros, que tenéis más conocimiento, pues contáis con la llama violeta y los decretos de llama violeta, no saldáis el comienzo del día, el karma, tanto personal como planetario. Las 5 de la mañana es en verdad la hora ideal para saldar ese karma antes de que descienda sobre vuestros hogares y vuestras naciones. Así es. Si vosotros que tenéis más conocimiento no os comprometéis en serio a equilibrar el karma, haciendo fiats poderosos a la llama violeta para la transmutación mundial, bien podríais presenciar ese cataclismo que se predice desde hace mucho tiempo.
Y si eso llega a suceder, podría ser que fueran necesarios miles de años para recuperar los avances que la civilización ha logrado hasta el día de hoy, dependiendo de la gravedad de los cambios terrestres. Los continentes podrían separarse y las naciones dividirse. La gente pregunta, ¿por qué se anticipan cataclismos y cambios terrestres? Se prevén, amados, a causa del karma sin saldar que la humanidad que lleva registrado en el libro mayor de cuentas del guardián de los pergaminos durante miles y miles de años. Por tanto, el Dios Todopoderoso ha hablado y les ha dicho a los hombres de la tierra, hasta aquí y no más. Los siete poderosos Elohim y los consejos cósmicos han determinado que debe pagarse la deuda kármica de 25.000 años. Y los hijos e hijas de Dios deben invocar la transmutación de esta deuda con la llama violeta. También deben transmutarla con buenas obras, resignación, llevando las cargas kármicas del prójimo y predicando el Evangelio eterno de Jesucristo y de San Germán a los portadores de luz de todas las naciones. Sí, amados, podéis lograr esto porque hace muchos años el Señor Maitreya recibió de la divinidad el regalo del poder del 10.000 por 10.000 que ahora concede a los que están aquí reunidos en Buenos Aires. Esto significa que de hoy en adelante, cada vez que hagáis un decreto, ese decreto será multiplicado por la divinidad por el poder del 10.000 por 10.000. Pensad en ello, y al pensar en ello, acordaos de no cansaros de obrar el bien. No debéis deciros cómo podemos producir un gran cambio siendo tan solo un puñado de personas. Pues bien, sabed que puñados de personas de todo el mundo a las que conozco, a las que llamaré y que conocerán a la mensajera, comenzarán a reunirse en sus hogares, en las plazas de los pueblos y en grandes núcleos de poblaciones. Y poco a poco se reunirán en todas las tierras y en todos los continentes, y veréis con vuestros propios ojos cómo la multiplicación de vuestros decretos de llama violeta puede determinar y determinará si esta era desciende o no a una era oscura, como las eras oscuras que se sucedieron pocos siglos después de la crucifixión de Jesucristo. Si llegara una era oscura, quedaríais cautivos de los siglos. Comprended esto, amados. Si llegara una era oscura debido al tremendo peso del karma que agobia a todas las corrientes de vida en la tierra, esta era podría prolongarse y agravarse durante miles de años. Entonces, ¿qué sería de vosotros? Pues bien, os diré lo que sería de vosotros. Quedaríais cautivos de este siglo y de siglos futuros, en los que estaríais obligados a entrar debido a vuestro mal karma, y permaneceríais aquí hasta que vuestro buen karma os liberara. Durante miles de años vuestra alma se ha visto en la necesidad de reencarnar, obligada por su karma en secciones de mundos finitos, para que pudiera encontrarse con ese karma, vencerlo, saldarlo y regresar a los planos internos hasta que otra llamada a escena la invitara a descender de nuevo al escenario de la vida para tener otra oportunidad de involucrarse con la transmutación personal y mundial. Pero ay de aquellos que están atrapados en la urdimbre de un ciclo oscuro, porque una vez que una era de oscuridad se instaura, la avalancha del karma de la humanidad no puede detenerse hasta que el ciclo se completa.
Algunos de vosotros habéis completado el ciclo hasta llegar al mismo lugar en tiempo y espacio en el que cometisteis el primer acto de karma negativo. Tened cuidado de no acumular en vuestro registro otra ronda de creación de karma, porque hoy los que han nacido en el continente sudamericano tienen la mayor oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva y hacer solo buen karma mientras vuelven a construir una civilización dorada en preparación para la venida de la séptima raza raíz. Además, el siglo XXI abrirá la puerta para que todos renueven vínculos del pasado, tanto positivos como negativos, de forma que todos puedan recibir el karma que tienen con este y aquel, equilibrar lo negativo, acentuar lo positivo y alcanzar la meta de la absoluta libertad kármica al final de esta vida. Esta es verdaderamente una meta por la cual merece la pena luchar. Dios en vosotros puede superar los desafíos del siglo XXI. Guardianes de la llama, atención. Reconoced los desafíos del momento, pero sobre todo reconoced el poder de Dios dentro de vuestros corazones como la llama trina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reconoced el poderoso Atman que impulsa vuestra alma a desposarse con su divinidad. Regad la semilla de vuestra budeidad emergente e inclinaos ante vuestro Señor Ishvara, la personificación de Brahman, que ha hecho de vuestro templo su morada. Dios vive en nosotros, amados, y puesto que Él vive en vosotros, con seguridad podréis soportar, afrontar y superar los desafíos del siglo XXI, y lo haréis, porque en verdad, amados, ¿qué más podréis hacer? Y en cuanto a eso, ¿qué más pueden hacer los maestros ascendidos? A medida que el dedo que escribe, que cada uno de vosotros pueda obtener su victoria personal y que las naciones también obtengan su victoria en la era de Acuario, que tengáis éxito, amados, porque muchas almas han sido llamadas para ascender en esta vida. Han sido elegidas, pero ahora ellas mismas deben elegir capacitarse para ascender a su poderosa presencia, I am, yo soy, para la vida eterna. Porque el reloj cósmico ha dado la hora, lo cual significa que la hora de su graduación de la escuela de la Tierra está cercana. Su graduación proporcionará espacio vital para la séptima raza raíz y para muchos otros cuya hora de entrar en el escenario de la vida habrá llegado finalmente. Y los iluminados de Maitreya regresarán a la Tierra a enseñar en los templos como lo hicieron durante las eras doradas de la Atlántida y la Lemuria, en las que sus discípulos conocían su psicología, así como los aspectos positivos y negativos de su karma. Seguid la onda sinusoidal de la victoria de Acuario, comprended lo siguiente. Amados, la onda sinusoidal de las eras continúa, sin tener en cuenta las idas y venidas de la humanidad. Es algo irrevocable. No puede detenerse, así como también, como tampoco pueden detenerse la salida y la puesta del sol o la rotación de la Tierra alrededor del sol. Sin embargo, el rumbo que tome la humanidad en los ciclos de la noche, los ciclos del karma que regresa, y en los ciclos del día, los ciclos de oportunidad para sembrar las semillas del buen karma y para equilibrar el karma negativo, determinará cómo se van a manifestar las eras. Es un axioma de la ley cósmica el hecho de que el peso del karma positivo del individuo no neutraliza el peso de su karma negativo.
Esta ley se aplica a cada una de las 5.700 millones de almas que evolucionan en el planeta Tierra. Por tanto, para que los hombres triunfen sobre el karma negativo que ahora regresa y que se ha acumulado durante 25.800 años, podría decirse que de forma colectiva deben remar contracorriente. Sí, los hombres deben hacer retroceder la marea del karma que les avecina para poder transmutar ese karma con los decretos de llama violeta antes de que éste se cristalice en la octava física. Porque una vez que el karma negativo de la humanidad se cristalice en la Tierra, en los cuatro cuerpos inferiores de las personas y en toda vida, animada o inanimada, será necesario que los iluminados de la Tierra realicen un enorme esfuerzo para purificar el mundo de sus efluvios humanos. Si esto llegara a suceder, el cataclismo planetario se convertiría en la solución que Dios y la naturaleza darían al mal uso que la humanidad ha hecho de sus recursos materiales y espirituales. Y la pesadilla creada por los hombres sería irreversible. Puesto que hoy os habéis reunido para escucharme a través de mi mensajera, algunos por primera vez, os doy la bienvenida al sendero y a las enseñanzas de los maestros ascendidos. Os invito a que estudiéis mis enseñanzas que están disponibles en publicaciones impresas y en cintas de audio y de vídeo. Y os invito a asistir a los servicios y a las conferencias en vuestros centros de enseñanza y grupos de estudio, y a uniros también a mis chelas, que fielmente aplican el fuego sagrado y la llama violeta para transmutar las numerosas karmas, capas de karmas, las numerosas capas de karma negativo que deben ser finalmente consumidas si la Tierra y los que en ella evolucionan han de entrar en la era dorada que ha sido profetizada. Un gran número de grupos de estudio locales existen por todo el mundo. En el nombre del I am, yo soy el que I am, yo soy, os digo que, aplicando diligentemente la llama violeta, no solo podéis impedir el cataclismo, sino también acelerar la iluminación del mundo. Amados, si podéis ir por delante del descenso de la avalancha del karma mundial negativo, mediante vuestros decretos de llama violeta y vuestro servicio a mí y al consejo de Darjeeling, entonces podremos obtener una victoria sin precedentes en los anales de la gran hermandad blanca. Verdaderamente existe una marea en los asuntos de los hombres que, en su flujo lleva la fortuna, olvidada todo el viaje de sus vidas, se imita trivialidades y miserias. Por tanto, al avanzar con las olas del océano y las arenas de la playa, moveos con la onda sinusoidal de la victoria de Acuario. Sí, alcanzad la ola de la luz y dejad que devore a la ola de la oscuridad antes de que ésta llegue a hacerse física. Prometed que no permitiréis que esta era entre en decadencia y se convierta en una era oscura. Conservad vuestra libertad, pero condescended y dad a vosotros a los humildes. Y dad de vosotros a los humildes. No seáis obstinados y egocéntricos. Este es el momento de dar de uno mismo a los que están más cerca de vosotros y a la humanidad en general. Y es ciertamente el momento de guardar el precioso elixir de la vida eterna que está sellado en la cámara secreta de vuestro corazón. Al hacer esto, observad cómo las espirales de vuestro ser despliegan la flor más bella de vuestra inmortalidad. La llama trina, que es la firma que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han estampado en vuestro corazón.
La inmortalidad cuando eleváis el fuego sagrado de la Kundalini que está en el altar de vuestra columna vertebral. La inmortalidad surge cuando comulgáis con vuestra poderosa presencia. I am, yo soy. Y mediante estas prácticas quedáis finalmente unidos a vuestro santo ser crístico, el sagrado corazón de Jesús, y por tanto a vuestra poderosa presencia, I am, yo soy. Todo es posible para vosotros si estáis con Dios. Todo será posible para vosotros en la medida que estudiéis mis enseñanzas para que la era de Acuario y las pongáis en práctica en vuestra vida diaria. Sí, todo es posible cuando rechazáis la derrota y aceptáis vuestra victoria en cualquier campo. Os recuerdo, como les recordé a los israelitas en mi encarnación como el profeta Samuel, hasta aquí nos ayudó el Señor. Sí, el Señor nos ha ayudado al principio, nos ha ayudado durante el camino y nos ayudará al final. Así os reúno hoy, del mismo modo que reuní a los israelitas en Mizpa. Os pido, como les pedí a ellos, que abandonéis a vuestros falsos dioses y que al mismo tiempo, si queréis, me hagáis una promesa. Os pido que me prometáis que no me permitiréis que esta era caiga en un materialismo degradante o en una era oscura o en las profundidades de la muerte y del infierno, porque hoy debo visitar de nuevo a los señores del karma para informarles de cuántas almas aquí este día harán esta promesa. Mis ángeles escoltarán a muchas almas de todo el mundo que hoy no están aquí presentes para que se reúnan en la cueva de los símbolos, en sus cuerpos sutiles, esta noche para que ellas también me puedan hacer esta promesa. Porque cuando millones de almas me hagan esta promesa sinceramente, entonces, amados, tendré su momentum combinado, multiplicado por las huestes celestiales, para salvar a este planeta y a sus habitantes. Por tanto, por vuestro libre albedrío, poneos en pie para hacer un recuento, porque podéis hacer de esta vuestra oportunidad y podéis hacer de esta vuestra victoria. Llamad a las puertas del cielo día y noche pidiendo dispensaciones para hacer de la era dorada de Acuario una realidad. Os doy las gracias, queridos amigos míos. Mantendré las promesas que hoy os he hecho. Guardad vosotros también las promesas que me habéis hecho. Por tanto, guardad la llama de la vida. I am, yo soy el caballero comendador de la fraternidad de los guardianes de la llama. Fundé esta fraternidad para la salvación de vuestras almas y la salvación de las naciones. A medida que guardéis la llama de la vida y que estudiéis las lecciones de esta fraternidad, comprenderéis de una forma profunda lo que le he dado al mundo un siglo tras otro. ¿Qué hora tenemos? Bien, creo que vamos a dejarlo aquí y como este discurso del amado maestro Saint Germain va para largo, sí, va para largo. Vamos a terminar de verlo pasado mañana, el viernes. Y recuerden que mañana a las 6 de la tarde, en este mismo grupo de Connie Méndez y Saint Germain, vamos a tener el honor
de que el maestro Alejandro Madrigal imparta una charla dirigida especialmente al Santuario del Corazón de Amatista. Él hace ya un tiempo, bueno, ya lo habíamos platicado desde hace algún tiempo. Yo le pregunté una vez si él se consideraba parte de la fraternidad del Corazón de Amatista, y él respondió inmediatamente que sí, que por supuesto que sí. Y él está en el grupo del WhatsApp de la fraternidad del Corazón de Amatista. Bueno, él es un profesor muy ocupado, por supuesto, y no siempre puede participar, pero sí le echa un ojo de vez en cuando a ver qué está haciendo Miguel Arturo, porque él me lo ha dicho. E incluso nos ha enviado algunos presentes muy hermosos para el altar del Santuario del Corazón de Amatista. Y él siempre ha sido muy atento con la fraternidad. Aparte de que muchos de la fraternidad se pasaron con él y dejaron el Santuario del Corazón de Amatista, cosa que ya le dije, tan buena promoción que te hice, que todos mis alumnos se fueron contigo. Pero entonces él muy espontáneamente y muy amablemente hace ya unos, ya tiene más de, ya tiene meses, le nació dar una plática, una charla para el Santuario del Corazón de Amatista. Así que esto es mañana, yo voy a compartir el enlace de la plática para que no se pierdan. Se los voy a compartir como siempre en los grupos del WhatsApp, en el de la fraternidad, en el de aviso y al del consejo sacerdotal. Así que no se preocupen. Ahora quienes no están en estos grupos de WhatsApp, pues sí que se preocupen, porque sí va a dar un poco de trabajo que encuentren en Facebook la plática, porque Facebook hoy día es Nueva York. Es como que te pares en el Zócalo de la Ciudad de México, te pierdes. Ya no hay manera de encontrar a nadie en Facebook, a nada ni nadie. Solamente es abrir el Facebook y ¡puff!, salen desparramadas todas las publicaciones de todos. Y las publicaciones que son pagadas, esas aparecen en primer lugar. Las que no son pagadas, como las nuestras, pagadas en el sentido de que le pagues publicidad a Facebook para que te refuerce la potencia de tus publicaciones, como lo son las páginas de artistas, las páginas de empresas, de negocios muy grandes, pues estas están en primer lugar para Facebook porque pagan publicidad. Esa es la razón por la cual ahora nos cuesta más trabajo encontrar a nuestros amigos y encontrar las páginas que nos interesan. Páginas, por ejemplo, de metafísica, cuesta mucho trabajo encontrarlas, exceptuando las de The Summit Lighthouse, que también son pagadas. Y pues bueno, ya les di la información, y pues es un gusto para mí que mañana podamos ver al maestro Alejandro Madrigal dirigiéndose con especial cariño, amor a la fraternidad del Corazón de Amatista, del Santuario del Corazón de Amatista. No se lo pierdan. Por favor, corran la voz, todos están invitados. El maestro Alejandro Madrigal va a transmitir desde su propia cuenta en el grupo de Connie Méndez y San Germán, que todos ustedes ya están en ese grupo. Ya les pasé el enlace. De cualquier manera, les repito, los que están en los grupos de WhatsApp míos, les comparto el enlace, no se preocupen, puntualmente a las 6 de la tarde. Él sí es puntual. Pues muchas gracias y nos vemos mañana en la meditación del rayo verde de curación, sanación, salud, concentración y consagración, verdad y música. Chao, hasta mañana.